Venga. ¿Cuál se dice, güey? Qué bonito. Esto más llevado lejos. Me da miedo, casi no, no. Yo creo que ellos están más nerviosos que yo. Sí. Ellos están más nerviosos que yo. Se los ayudó, pueden pagar unas luces. No, las luces, por favor. Está todo romántico. Damos las gracias una vez más a señor Alejandro, el papá de Maribel. Fuerte aplauso. Nos gustamos de verlos a veces aquí. Te amo mucho y quiero pasar toda mi vida al lado de ti. Y quiero que leas esta pregunta. ¿Te puedes acercar? No muero. Entonces. Quiero hacerte la pregunta, bueno, está en inglés. Will you? Quiero pasar toda mi vida al lado tuyo y quiero darle gracias al Señor porque siempre me ha dado la enseñanza, la sabiduría para respetarte, honrarte y amar a tu familia, amar a tus hermanas, mis hermanos, a todo lo que nos han apoyado también. Y quiero hacerte la pregunta, ¿will you want to spend the rest of your life in? Aplaudamos, vamos.
iglesia, un noviazgo que ha sido de mucho testimonio, aparte de otros, ¿verdad? Y verdaderamente esto aconsejaría a todos para que siempre estén dando un buen testimonio en todo lugar, que no den de qué hablar, sino al contrario. Y esperamos que aquí a la fecha que os pongan para casarse, pues ya sea para bien y que sigan con ese testimonio hasta llegar a casarse como la Escritura dice, ¿verdad? Por eso queremos honrarles, porque están honrando a la iglesia, están honrándonos a nosotros como pastores y como también a la vez congregación. Entonces vamos a orar para bendecirles y desear que el Señor bendiga estas vidas. Ven aquí, hermano, pues ahí. Entonces vamos a orar por favor, los de la asistencia, vamos a orar por ellos para bendecir estas vidas. Y que han sido de ejemplo y sigan siendo así de ejemplo. Y gracias a los papás porque han tenido una hija que nos ha estado honrando a nosotros también. Nos ha honrado y los queremos bendecir. Padre, una vez más, estamos agradecidos por la vida de Junior y Maribel. Señor, hemos seguido, ahí sí que el noviazgo de ellos. ¿Cuánta gente quería impedir este noviazgo? ¿Cuánta gente habló? Pero el día de hoy se hace una realidad de ese noviazgo. Y que gracias, Señor, porque tú les has dado la gracia y la sabiduría para que sean fieles y honren la iglesia y nos honren como pastores también. Por lo cual los bendigo, Señor, de una manera tremenda y que se sigan así guardando hasta el momento de casarse y que luego después de casarse también sigan dando ese testimonio claro a cada una de las personas. Los bendecimos y declaramos desde ya muchas bendiciones para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Maribel, aleluya. Y padre, papá, Alejandro, te bendigo. Y adelante. Bueno, le voy a decir papá. Y adelante, y a los hermanos también les bendecimos. No se vayan porque van a hacer la rifa en este momentito. Esperemos ahora mismo. Thank you.